Cuando partí en la coctelería, a mí me enseñó una persona que trabajaba en las discos. Y yo igual ninguneaba un poco eso porque ellos no sabían hacer buenos tragos y además trabajábamos con tragos súper antiguos. Entonces, por ejemplo, tragos como Pantera Primavera, cosas que son como del año, no sé, 50, 80, no sé. La primavera no sé si es un trago de otros países. Pero acá en este programa que se llama El Método, voy a enseñar. Idealmente iba en video. Va el video después del podcast. Yo voy a enseñar, voy a explicar lo que significa el método. Pero después vamos a hacer unos videos introductorios y podemos hacer un streaming con respecto a cómo hacer tragos de forma fácil. Yo lo que explico en el método es que tú tienes que necesitar una medida, buscar una medida, o te puedes comprar una onza, te la puedo. Pueden buscar onza en Google. Y ahí está todo. O sea, si no tienes una onza, busca un vaso. Generalmente los tequileros son 2 onzas. Voy a explicar ese asunto. Y lo que se trata el método es que yo te voy a explicar de forma fácil cómo tomar una unidad de medida. Puede ser un vaso, un balde, lo que tú tengas a mano. Y te voy a explicar cómo se hace un trago de forma pareja. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tienes invitado y quieres hacer un pisco sour, margarita, una caipiriña o cualquier trago que pueda haber con crema, sin crema. Te voy a explicar cómo se hace y yo te voy a dar como la línea del medio. Tú ves si le pones más, le pones menos. Pero ese va a ser mi enseñanza hacia usted. Yo igual le he enseñado a mucha gente a hacer trago, por lo tanto mi podcast ahora por eso se cobra, porque voy a explicar, van a ver algunos videos. Yo creo que en Patreon, en donde más adelante yo voy a avisar que explican un poco lo que se trata hacer tragos. Entonces, después lo vamos a hacer un poco más profesional. Esto va a ir con un libro igual. Y, por ejemplo, una idea. Tú tienes un vaso de bebida. Ese vaso de bebida, por ejemplo, para hacer un margarita, la mitad del vaso va a ser una medida y el vaso lleno va a ser otra medida. Entonces, para hacer un trago simple, tú llenas el vaso y ahí tienes 2 unidades de medida, lo echas a una juguera, pones la mitad del vaso de limón, tienes otra medida, el vaso después a la mitad del vaso tienes un limón, otra medida y goma. Goma te lo voy a explicar más adelante cómo se hace, es azúcar. Y tienes otra medida. Entonces eso lo licúas y lo enfrías con hielo. Tienes que enfriarlo con hielo aparte. No lo puedes licuar porque se te va a aguar el trago. Ya. Entonces puede que mucha gente que sea del rubro va a discutir cosas, ¿cachai? Yo me interesa el método para la gente. Ya las pirotecnias o de repente cosas como ya más técnicas de la cocina, yo no voy a explicar esa cosa, no me interesa, no voy a ese público, no es que no me interese, podemos hacer otro programa y vamos discutiendo sobre el tema. De hecho, me gustaría traer a Felipe, que es un barman que trabajó mucho tiempo conmigo, pero eso es el método y lo voy a ir desarrollando con el tiempo. A medida que vayamos avanzando todo el tiempo, vamos a explicar el primer. Pues quiero que entiendan bien el método y después vamos a ir desarrollando tragos. Me pueden poner en los comentarios qué tragos que les gustaría preparar y yo les voy. Vamos haciendo un feedback y hago un programa de eso. Ya, así que el programa, esto lo vamos a dejar hasta acá. Es un tema introductorio, además que estoy viendo cómo va a quedar el asunto. Pero de todas maneras va a haber un apoyo. O sea, Delivery Barcaza siempre se hace responsable de lo que ofrece. Así que quédense tranquilos. Y la idea es que aprendan de forma práctica. ¿Ya?
Porque las onzas, ¿dónde hay que comprar una onza, weón? ¿Dónde hay que comprar una coctelera? ¿Dónde hay que comprar todo? Entonces, si es así, podría yo mandarle el equipo entero, pero eso lo vamos a ver si le interesa en los comentarios. Pero le quiero, mi idea es hacer algo más práctico, que tú ocupas una unidad de medida y ya como se llama, puedas empezar. Así que lo dejamos el próximo capítulo y vamos avanzando con el proyecto. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we OD boy. Know that they ride or die.